vas a hablar en todo el viaje. Tú debes de ser la hija de la nueva mujer de mi padre. De lejos no se apreciaban tus pecas, hermanita. No soy tu hermana, ni nada que se le parezca. Pues la acción, como todas las cosas que no había hecho todavía en mi carrera cortita. La acción es lo primero que dije, jo, qué guay. También saber que iba a trabajar con Gaby siempre me tranquiliza. Y sí, también pues eso, saber que es un proyecto que la gente lleva esperando tanto tiempo, ver en pantalla es algo que pues, hace mucha ilusión. Sí, yo igual. Sobre todo las escenas de acción y tal. Me apetecía mucho grabar algo así, un personaje tan activo, ¿no? en toda la trama y la verdad que sobre todo eso, rodar con Nicole también ha sido muy guay y muy cómodo a la vez, así que nada. Ninguno de los dos. Bueno, ella la conocía antes, el día del casting sabía un poquito. Sí, o sea, yo cuando ya empecé a hacer el casting y tal, ya empecé a indagar, stalkear. Yo no. Y me enteré un poco. También es que lo tenían mucho en secreto, entonces no nos dejaban saber lo que era antes de que ya nos cogieran. Pero fue a raíz del proyecto, antes no sabía. Mucho intenso, mucho texto. No, pero como mucha intensidad, todo sí. Lo que pasaba, siempre había pasando cosas, sí. O sea, todo el rato. Justo, todo el rato estaba pasando algo. Sí. Y era, yo creo que es lo que más va a enganchar de la película. Sí, total. O sea, sí, cada segundo está pasando algo, es como que te quieres enterar, entonces como que sí. Está muy bien. Pues todo, porque cuando currábamos en Scam, en realidad no compartíamos pantalla casi, o sea, éramos amigos fuera de la pantalla y tal, y ahí sí que nos llevamos súper bien y very good, pero este proyecto pues nos ha reencontrado y nos ha dado la oportunidad pues de conocernos como más a fondo en el curro y poder pues poquito a poco encontrar la química que pues ya veréis en la peli. ¿Qué es lo que hace falta, ¿no? Pues... Confianza. Sí, confianza, pues no sé, amor. Amor y cariño. Sí, escuchar a la otra persona, escucharse, sí, como saber, oye, ¿estás guay? Sí. ¿Estás sí. bien en este sí, momento? Todo, ¿sí? ¿Todo good? Vale, no seguimos. Todo raro, ¿estás bien? Claro, o sea, si algo me incomoda, decírselo, si algo... si algo no... No me apetece o aquí estoy más insegura. Sobre todo conocer nuestras inseguridades ha sido como algo muy guay. De poder, incluso ya aunque no estuviésemos rodando juntos, de saber, oye, no sé si está bien. A ti te pasaba mucho que me veías y sabías perfectamente cuando, sí, de verdad. Cuando estaba con ansiedad o no sé qué, lo sabía solo con mirarme. Y sí, eso es muy importante para que luego en la química y cuando tenemos que hacer algo tan físico vaya todo. Smooth. Un poquito lo experimentamos. No, es bastante. Sí, bastante. Fue guay. Estaba muy guapo, la verdad. Nosotros estábamos ahí muy, muy emocionados. Sí, hicimos clases antes de rodar con los coches y tal. Y es verdad que nos lo enseñaron por si. Pues lo hacíamos guay, pero es verdad que son cosas muy complicadas, de mucho riesgo y al final la mayoría de las cosas lo han hecho especialistas, pero yo siempre digo, cuando viene una escena, siempre cojo a todo el mundo y digo, ¡esa soy yo! ¡Esa de ahí! ¡Soy yo de verdad! Pero en general no. Sí,
Sí, siempre hicimos el mismo. ¿El de la piscina? No, bueno, ese también, pero... El de la piscina porque hacía mucho frío. Entonces, claro... En todos hacía frío. En todos hacía frío. Y eso que estábamos rodando en verano, ¿eh? Pero... No, pero el primer día toma insolación, ¿sabes? Sí. Quiero decir. Pero sí, la piscina era muy complicado porque hacía mucho frío y estábamos intentando como ser súper sexys y wow, estamos súper a gusto y en realidad estábamos tiritando los dos. Y luego yo diría que el primer beso fue también complicado por la presión. Sí, guau, el primer beso sí fue chunguillo. Encima vino Mercedes para meternos más presión y sí, ese, pero bueno. Cualquiera de Usher o de Chris Brown. Me gusta, sí, comparto. Yes, sí, y por mi lado... Sí, un poco lo mismo. SZA, Her, Jhené Aiko. Sí, un poco sexy, ¿no? ¿Qué has dicho? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es eso? Luego te mando una playlist. What? Pues porque llevamos un parón muy grande, yo creo, o sea, desde física o química y como todo ese el internado y tal, hubo un parón de series de adolescentes y pelis bastante grande y yo creo que hasta un poco cuando nosotros hicimos Scam, que era como de las primeras series adolescentes que volvían a resurgir y tal, creo que ahí ya se empezaron a hacer más cositas, pero en general hay mucha producción en España de todo tipo. Que estamos como en auge. Bien, chicos, sigamos así. Sí. Esta es mi pregunta. yo creo, o sea, yo entiendo perfectamente de dónde viene todo el mundo, sobre todo las mujeres, pero creo que hay como, se subestima mucho a las chicas de 17 años que obviamente saben que esto es ficción y que esto no es algo a lo que aspirar ni es algo a lo que verse reflejada. Creo que esas mujeres están en momentos de rebeldía, de querer pues, no saber si eres adulto, si eres pequeño y de contestarle a tus padres y de salir de fiesta, pero todavía no tienes ni los 18. Entonces, como ese momento rebelde que al final lo expresan y lo buscan en libros de este tipo, en Chicos Malos, en... películas, en Chicos Malos lo digo por Nick, no por ti, tonto. Y en todo este tipo de cosas que al final, pues cuando ven esta peli dicen, ay, qué guay, no sé qué, pero creo que la mayoría luego, pues obviamente saben lo que necesitan, ¿no? Quieren en una relación y lo que es good or bad. Así que sí, pero entiendo de dónde vienen, la verdad. Nuestros besos van a ser eternos. Prometiste que todo esto se había acabado. ¿Qué haces que me resulte tan difícil odiarte? Will, tenemos que hacer algo. Ahora es cuando empieza nuestra historia.